se suman más al proyecto de Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 23 de abril. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, recibió este lunes la adhesión a su proyecto de los más de 3.000 integrantes de la Agrupación Política Nacional Popular Socialista, que a nivel nacional y estatal presiden, respectivamente, Manuel Fernández Flores y Etelvina Lucrecia Pedrero. El anuncio se hizo durante una rueda de prensa en conocido hotel de la ciudad, en presencia del diputado federal del PRD, Rodolfo Lara Lagunas, coordinador estatal de Morena. Núñez Jiménez expresó su agradecimiento por este respaldo, que mucho me motiva y me compromete. Luego de una exposición de los males del país, Fernández Flores, secretario general de la Agrupación Política Nacional Popular Socialista, manifestó que como organización ya se han decidido a apoyar a Andrés Manuel López Obrador y Arturo Núñez, porque sabemos que sus fines son los de darle un giro completo a la forma en que están siendo gobernados México y Tabasco, e impulsar el progreso de los habitantes. En tanto que Tomás Aguilar Yedra, secretario de organización de esa agrupación en Tabasco, manifestó que aunque aún no lo han platicado, llegado el momento propondrán a Arturo Núñez que algunos planteamientos de su plataforma de trabajo sean tomados en cuenta, sobre todo los que se refieren al apoyo al campo y la necesidad de acabar con la corrupción en el estado. Aparte de esta adhesión, se han incorporado a este proyecto priistas, ciudadanos en general, burócratas, empresarios, comerciantes, maestros, plataneros, cacaoteros, copreros, pescadores, pequeños productores y constructores.